chicos, nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy traemos de nuevo los 5 looks para los 5 días de la semana y tengo muchísimas ganas de enseñaros las combinaciones que creo que os pueden venir de maravilla. Así que empezamos con el semanal outfit. Bueno, empezamos. Look del lunes. Manera de empezar la semana un total black. No tenía muchísimas ganas de calentarme, así que pantalones negros. Llevaba también mi jersey negro y como rompí el irtón de negro, abrigo camel y mi pañuelo de Primark de Animal Print. Que por cierto, he visto que está el pañuelo exactamente igual de rebajas en Stradivarius por 5,99 €. Me está viniendo de maravilla porque lo estoy usando muchísimo y os dejo ese consejo por si os interesa tener alguno parecido al mío porque todavía no lo tengáis en el armario. También comentaros que ese día me puse mis zapatillas de Parfois. Y bueno, muchas de vosotras ya me habéis escrito diciendo que os habéis hecho con las zapatillas y que estáis muy contentas. Yo la verdad que no tenía ninguna negra y me han venido de maravilla, porque las utilizo muchísimo con mis diferentes looks. Así que bueno, si vais buscando unas negras, probaros la de Parfois, que ya os digo que son súper cómodas. Ahora sí, os dejo con las fotos para que veáis cómo quedaba el look que acabo de decir. Y el look del martes. El look del martes totalmente diferente al look del lunes, porque si el lunes iba totalmente de negro, el martes iba totalmente de blanco. Llevo pantalones blancos vaqueros, una camiseta blanca que tengo antigua de Stradivarius y bueno, me puse mi blazer, mi americana masculina que tengo de Mango de hace ya bastante tiempo, que de hecho en el vídeo de las blazers la utilicé y esta combinación os la enseñé. Me gustó muchísimo, bueno, y la he querido repetir para uno de mis looks de la semana. Así que nada, mi look del martes iba exactamente igual. Y bueno, os dejo para que veáis cómo quedaba. Look del miércoles, estamos ya a mitad de semana y bueno, ¿qué utilicé el miércoles? Era un look muy sencillo porque realmente iba con pantalones vaqueros y un jersey que me compré antes de rebajas, no sé si lo recordáis, en Stradivarius, uno negro. Por cierto, comentaros que el jersey negro pues ya me están saliendo pelotillas, por lo tanto muy bueno no es, pero calentito muchísimo, la verdad que es una maravilla, eso sí tengo que estar quitándole las pelusitas cada 2x3. ¿Cómo combiné un look sencillo? Pues poniéndome botas mosqueteras altas, que bueno, os dejé en las historias de Instagram un consejo que luego al final del vídeo lo vais a volver a ver, porque me ha venido de maravilla ese consejo y creo que a todas vosotras os va a venir también súper bien. También que llevaba mi cinturón de Stradivarius de doble villa, que lo podéis encontrar perfectamente, vale 5,99 € y viene muy bien también para cuando vas con un look súper sencillo romperlo un poquito y darle un estilo diferente. Así que creo que bueno, os va a encantar el look y os dejo con la foto. miércoles. Es un look que hace no mucho visteis por aquí, porque bueno, combino jersey de animal print con pantalones de Calzedonia, con los leggings súper calentitos que no me los quito, que muchas de vosotras lo habéis comprado, que muchas de vosotras también habéis tenido la suerte de cogerlo en otros colores. Yo me quedé sin ellos porque la verdad que me hubiera gustado pues gris, marrón o burdeo haberme cogido alguno, pero bueno, me lié la manta a la cabeza y dije que no, y al final me arrepiento, me lo tendría que haber cogido porque ahora están en tienda, está la nueva colección también y valen 30 y 35 euros. Así que bueno, error mío. Vamos a ello. El look del jueves me puse lo que os estaba comentando, pero para que no fuera exactamente igual al look que llevé hace un tiempo, combiné zapatillas diferentes, abrigo diferente y me puse un sombrero. Creo que os puede gustar muchísimo cómo queda el look y muchísimas de vosotras podéis tener complementos también que cambiándolos os da un estilo diferente. Así que os dejo con la foto y también me comentáis si os gusta cómo queda. Y bueno, por fin el viernes llovió en Málaga y pude estrenar mis botitas, Miss Hunter. Tenía muchísimas ganas, es verdad que aquí en Málaga no llueve mucho y bueno, cuesta un poquillo ponértelas. Desde Reyes, desde que me las trajeron los Reyes no me las habíamos podido poner y el viernes me las puse. Súper cómodas además porque fui a trabajar con las botas, fui andando desde casa, que son unos 25 minutos andando, y de maravilla, llegué perfecta al trabajo. ¿Con qué cómo combiné las botas? Porque para mí fue lo principal del look. Bueno, la combiné con faldita tipo skater, jersey blanco, debajo del jersey llevaba una camiseta de encaje preciosa de Stradivarius, que es antigua, no sé si exactamente podéis encontrar alguna similar, pero la mía tiene como un par de años. Y, atención, me puse mi gabardina, que también es Stradivarius y la podéis encontrar porque gabardina sigue habiendo en tiendas. Iba súper bien porque para ir andando bajo la lluvia, la verdad que llegué al trabajo, pues deciros, iba mojado el abrigo, mojada las botas, pero yo llegué sequita, llegué allí, me cambié de ropa, me puse el uniforme y perfecta. Así que nada, súper bien. Bueno, yo creo que más o menos os estáis imaginando el look, pero vamos a dejaros las fotos para que lo veáis. Los 5 looks de la semana y quiero saber cuál es vuestro look favorito, cuál es el que con el que os quedáis esta semana, el que más os ha gustado. Yo me vuelvo a mojar esta semana y os digo que para mí, pues mi look ha sido el del viernes porque por fin he podido estrenar mis botas. Todo se centra alrededor de la bota, pero bueno, el look en general me gustó muchísimo, iba súper cómoda y no perdí el punto pues chic que me gusta en los looks. Así que me quedo con el look del viernes. ¿Cuál es el tuyo? Déjamelo en comentarios. Por otro lado, deciros que bueno, la semana pasada, pues visto que me echáis tanto de menos en los vídeos de los domingos, que os gusta que os explique y que os diga las cosas, vuelvo a la carga y bueno, habéis visto que aquí estoy. Me gusta leer todo lo que ponéis, así que nada, si veis que algo se puede mejorar, pues nada, lo dejáis en comentario. Que por cierto, hubo una chica que me dijo que ella prefería los vídeos los lunes en lugar de los domingos, así que una ronda de preguntas de esta semana va a ser: ¿cuál es vuestro día? ¿Qué día preferís para el vídeo del Semanal Outfit? ¿Queréis mantenerlo los domingos o preferís que lo pasemos al lunes? ¿Cuál de los dos días es el día que más os gusta? Me lo dejáis también en comentarios para que yo lo pueda leer y bueno, porque si podemos mejorar algo al respecto de eso, perfecto. Otra cuestión más es que nada, Que como sabéis estoy preparando el vídeo de preguntas y respuestas. Pues nada, chicas, dejadme en los comentarios algunas preguntillas que os gustaría que yo os contestara. Y así, bueno, pues vamos ampliando. Os voy a dejar ya las preguntas que hay en la descripción del vídeo, las que ya me habéis hecho para que os responda en el vídeo. Pero bueno, vamos a ir añadiendo más para conseguir, pues bueno, pues un vídeo interesante. Así que nada, vosotras podéis dejar en los comentarios lo que os guste saber sobre mí, o bueno, algún consejo que queráis tener, me lo ponéis en comentarios. Y bueno, como siempre, darle like al vídeo, compartir el vídeo en redes sociales, animar a todas vuestras amigas a que sigan al canal, porque bueno, creo que les puede gustar, porque si os gusta a vosotros seguro que vuestras amigas también. Y que nada, que lo compartáis, que os suscribáis a las que no estáis todavía suscritas, suscribiros al canal, que así seguimos creciendo. Y os recuerdo que bueno, en el blog tenéis dos posts que he hecho este mes, el mes pasado de enero, y que si todavía no habéis pasado a leerlo, pues bueno, no lo dudéis y pasaros por allí. Que tengo muchísimas ganas de hacer el haul de la semana que viene porque hay cositas súper interesantes. Y os recuerdo también, atención, el vídeo que tengo en el canal familiar, en la familia Trendysu, pues bueno, tenéis la segunda parte del viaje en la autocaravana. Os va a encantar, tengo a la loca de Marta haciendo de las suyas en el vídeo. Y nada, pasaros por el canal, la familia Trendysu, y suscribiros, que ya bueno, somos 300 suscriptores, pero queremos seguir creciendo, así que os espero también por allí. Chicas, recordad, vive la moda siempre a tu manera. ¡Adiós! No hace falta. Bueno, me voy a por más pan. Mira, Marta, hacemos nuestra... Mira. No hace falta. Chicas, me paso rápido por aquí para daros un consejo con el look de hoy. Mirad, es el siguiente. Bueno, chicas, lo que os quería enseñar es que hoy me he puesto mis botas altas que normalmente se me bajaban. Entonces recordé que el año pasado Silvia, de Silvia Todo Lo Que Me Llama, nos mostró cómo puso una goma elástica en el zapatero para que apretara más la bota. Total, que yo me lié la manta a la cabeza, saqué la máquina de coser y le he añadido, mirad qué bien la he cosido, por delante la costura esta que viene por aquí y por detrás que tiene una costura exactamente igual. Le he cosido esta goma que bueno, tendrá como, no sé, unos 7 centímetros aproximadamente y mano de santo, no se ve y sobre todo no se cae la bota. Pues nada, aquí que nos comemos todo, hasta los flores. Bueno, flipando con las cajas de autopago de aquí del Zara, porque al igual que en otras tiendas, ya podemos venir y hacer nosotros nuestra compra cobrándonos nosotras mismas, quitándonos las alarmas. Alucinante, vamos.